La Reserva de Biosfera del Manu, el territorio donde vamos a ingresar, es una de las regiones más extraordinarias de nuestro planeta. Alberga a más especies de animales y plantas que ninguna otra selva del mundo. Y en las orillas de sus serpenteantes ríos viven numerosas tribus de nativos, muchos de los cuales no han visto nunca a un forastero. Mi padre era uno de los cochichos, visto el capa, ya mucha, musillo, visto el corupa. Este gigantesco paraíso amazónico se formó hace más de 100 millones de años, cuando el hombre no había aparecido aún sobre la Tierra. Y durante milenios se fue poblando de aves, reptiles, batracios y mamíferos, que aprovechando la abundancia de plantas, agua y luz, se reprodujeron de manera tan espectacular que hasta hoy, aproximadamente el 50% de las especies de esta selva están todavía a la espera de ser descubiertas y estudiadas. Pocas zonas protegidas del mundo son tan grandes como el Manu. La reserva tiene una superficie de 2 millones de hectáreas. Es casi del tamaño de una pequeña nación europea. Comienza en las praderas andinas a 3.900 metros de altura y pasando por los bosques enanos y nubosos que cubren las laderas de las montañas, se adentra en las vastas selvas amazónicas, situadas a solo 300 metros sobre el nivel del mar. Este es el último refugio del jaguar americano, la nutria gigante, el águila arpía y el caimán negro, animales que están en grave peligro de extinción. El Manu pertenece al Perú y a la vez es patrimonio de todo el mundo. Este es el paraíso que vamos a visitar. Comienza en la mágica ciudad del Cusco, la capital del antiguo imperio de los Incas. Los gobernantes de ese extenso reino que dominaba el mundo andino sintieron siempre una especial atracción por la selva, esa región rodeada de misterio que ellos llamaron el Antisur. Las crónicas relatan que fue el noveno emperador de los Incas, Pachacuti Inca Yupanqui, el primero que envió tropas a las selvas situadas al este del Cusco para someter a las tribus amazónicas que periódicamente amenazaban su capital. Las leyendas hablan de un valeroso general llamado Otorongo Achachi que sometió a las tribus del Manu a la autoridad del Inca. Aun cuando el imperio no avanzó mucho sobre la selva, los Incas tuvieron permanente contacto con las plantas y animales de ese territorio. En el escudo de armas del Cusco imperial estaban representados el jaguar, la palmera chonta y la serpiente, los elementos más simbólicos del bosque tropical. A la salida del Cusco, la carretera avanza con rumbo al este, entre campos de cultivo que los campesinos trabajan, utilizando todavía arados y yuntas. La ruta al Manu será larga. Desde el Cusco avanzaremos a Paucartambo. Luego subiremos un poco más la cordillera, hasta Tres Cruces, situada a 3.900 metros de altura. A continuación, bajando por el bosque nuboso, seguiremos hasta Atalaya, donde los ríos ya son navegables. Desde allí, serán 14 días en bote, hasta lo más profundo del Parque del Manu. El paisaje en todo el trayecto es de una belleza impresionante. A pocas horas de salir del Cusco, cruzamos el puente de Huambutío, sobre el río Urubamba, que desciende torrentoso desde los nevados de la cordillera con rumbo al Valle Sagrado de los Incas. Luego de un lento ascenso, el bus llega a la puna y pasa frente a las chulpas de Ninamarca, grandes torres funerarias de piedra primorosamente labrada, pertenecientes a la época preincaica. En estas chulpas enterraban a sus muertos notables los hombres del reino Lupaca, que dominaron este sector de los Andes antes de caer dominados por el poderoso Estado Inca. Pasamos sin detenernos en Paucartambo, y cuando ya comienza a oscurecer sobre los cerros, nos acercamos a la localidad de Tres Cruces, el mirador donde al día siguiente
veremos el amanecer más hermoso del mundo. Nuestra primera jornada en la ruta al Man ha concluido. Gigantesca bola de fuego, el sol se levanta desde el horizonte de la selva baja e ilumina la cumbre de las montañas, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Este glorioso espectáculo se ofrece a los ojos del viajero una sola vez en todo el trayecto, pero es inolvidable. Estamos al otro lado de los Andes orientales y desde aquí se aprecia claramente el espeso manto de nubes que cubre el gran bosque nuboso. Esa es la puerta de entrada al Man. La luz todavía pálida del amanecer destaca la gigantesca figura del Apu Cañahuey, la montaña sagrada del Man, cuyo nombre significa el que está cerca a Dios. La pradera andina comienza a animarse con la presencia de los animales silvestres que salen en busca de su comida. Este venado de cola blanca corre por un angosto sendero que es un camino personal que ha abierto entre el lecho. Vuela suavemente entre la neblina, oteando el paisaje. Y en los espejos de agua de la puna, donde la neblina se extiende como un blanco y misterioso velo, las gaviotas y patos andinos nadan buscando lombrices y renacuajos. Cuando el sol calienta un poco, dejamos el refugio de Tres Cruces, donde hemos pasado la noche, y nos acercamos al borde de la cordillera para mirar todo el camino que nos falta recorrer. Desde el fondo del valle, a cientos de kilómetros de distancia, la selva respira un vapor frío y espeso que sube a las montañas empujado por el viento. Es el aliento de millones de árboles, de grandes ríos y cochas, que llega desde el Man, trepando por las laderas y da vida a una vegetación delicada y propia de la puna.
Cada una de estas plantas hace un verdadero esfuerzo por vivir, dar flores y reproducirse en un ambiente donde la altura, el frío y la pobreza del suelo dificultan su existencia. En medio de las extensas pampas de Ichu de color amarillo pálido, se distinguen pequeñas concentraciones de vegetación que crece al abrigo de los microclimas de las laderas. Son los bosques enanos, típicos de esta zona. Allí crece el queñual, el árbol más autóctono de la Puna, una planta que ha sabido adaptar su estructura de una manera ingeniosa para sobrevivir a esta altura. La corteza del queñual, delgada como papel, está enrollada en las ramas, formando capas en medio de las cuales se conserva la humedad, fundamental para la vida del árbol. Pero eso no es todo. Cuando la corteza ya cumplió su función de atrapar humedad, se desprende delicadamente y cae al pie del queñual, enriqueciendo el pobre suelo donde crece. Todos estos artificios deben hacer las plantas para desarrollarse en este frío ambiente. Ahora el bus comienza el lento descenso al bosque nuboso. En cada vuelta que da la carretera, el paisaje cambia y aparecen nuevas plantas y flores. La neblina se hace más densa por momentos y los árboles tienen un aspecto fantasmal. Nuestro guía, Walter Wurst, nos anima a ingresar en este bosque de duendes. El suelo está tapizado de líquenes y musgos, y en cada rama crece un musgo lanudo que es como el ropaje de los árboles. Cuanto más retorcida es una rama, más contacto tiene con la neblina y más humedad puede absorber. Solo las flores de brillantes colores distraen la vista en este mundo permanentemente nublado. La zona en la que estamos ingresando forma parte del Parque del Man. Son las fronteras. Y aun cuando todo esto está protegido por la ley que ampara a la reserva, el descuido y a veces la negligencia del hombre llega a causar daños irreparables. Los pobladores de la Puna que se dedican a la crianza de ganado queman periódicamente el ichu de las praderas con el objeto de destruir el pasto viejo y provocar el nacimiento de otro nuevo. En los meses de agosto y septiembre, las punas se prenden con incendios incontables provocados por los ganaderos. Casi siempre, estos fuegos se extienden sin control y llegan a los bosques enanos y nubosos, destruyendo plantas y árboles que la naturaleza ha tardado años en hacer crecer. Esto es lo que queda del bosque luego de un incendio. Por el grosor de los troncos y la corteza, nuestro guía calcula que estos árboles tenían entre 20 y 30 años de edad. Habían crecido venciendo la altura, el frío y la poca fertilidad del suelo. Pero en un instante, el fuego que produjo el hombre los redujo a cenizas. Las plantas y arbustos verdes que se ven entre los árboles carbonizados no significan que el bosque esté retoñando. Son solo hierbas de estación que han germinado con las últimas lluvias. Van a producir sus semillas y luego morirán. Tardarán décadas antes de que el bosque vuelva a renacer. Pero lo más grave es que este bosque era el hábitat de venados, zorros, zorrillos, gatos monteses, pumas y muchas variedades de aves. Ahora, todo eso ha desaparecido. Hasta los insectos. La destrucción de grandes hectáreas de bosques hace desaparecer a veces para siempre especies de plantas que los científicos no han podido estudiar, ni averiguar para qué sirven, ni siquiera ponerles un nombre. Al costado de los restos de otro bosque incendiado, se abre el gran valle por donde continúa la carretera al Man. Aún faltan cientos de kilómetros para llegar a la selva baja, pero muchísimas plantas y animales nos esperan aquí, en el bosque nuboso.
Al pasar este túnel entramos en el valle del río Cosmipata. Ahora estamos a 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. El paisaje cambia repentinamente. La vegetación cubre por completo las montañas. Árboles y plantas crecen con fuerza, aprovechando el clima más templado y la abundancia de agua. Esta es una región de hermosos arroyos y cascadas. Desde lo alto de las laderas, el agua se precipita hacia el fondo del valle, salpicando de rocío las más variadas especies de flores. Cosmipata discurre semioculto entre una vegetación exuberante. Sus aguas espumosas y purísimas conservan todavía el frío de los nevados donde nacieron. Estas aguas, que pertenecen al lado oriental de la cordillera, recorrerán casi 6.400 kilómetros hasta fundirse con las aguas del Océano Atlántico. Según la leyenda, fue en este valle del río Cosmipata donde los incas cultivaron las primeras plantaciones de coca, la hoja sagrada que en un comienzo solo masticaban los nobles del imperio. Por el valle del Cosmipata también pasó en el año 1567 el conquistador español Juan Álvarez Maldonado y 250 de sus hombres, buscando un pueblo indígena del que se decía poseía oro en abundancia. Solo un puñado de españoles lograron salir del valle y regresar al Cusco, maltrechos pero con vida. Este es el personaje más distinguido del Valle del Cosmipata, el Quetzal de Altura. De vistoso plumaje azul, verde, rojo y blanco, y una larga pluma en la cola, este pájaro es primo hermano del ave nacional de Guatemala, el Quetzal Imperial. Usualmente andan en parejas y se alimentan exclusivamente de frutas, ayudando a la dispersión de las semillas de varias especies de árboles. Vistos desde atrás, pueden parecer loros, por el verde oscuro de las plumas de su espalda. El Quetzal es el príncipe del bosque nuboso. El rey es el gallito de las rocas, al que veremos más adelante. Este pájaro parece decir quién cuando canta. Y ese es el nombre que se le ha dado. El quién hace sus nidos en las ramas altas de los árboles y es un celoso guardián de sus polluelos. Un atrapamoscas canela, experto en capturar insectos al vuelo, está parado en su rama favorita. Se le nota inquieto, como si esperara algo. Repentinamente vuela, pero regresa casi enseguida a su rama. ¿Habrá ido a ver a alguien? Canta nervioso y continúa esperando a alguien que no viene. A unos metros de ese árbol está la razón de sus preocupaciones. La atrapamoscas canela hembra, que parece no tener ninguna prisa en acudir a la cita. Ella arregla sus plumas con esmero y se toma las cosas con calma. Mientras tanto, el señor atrapamoscas se impacienta y lanza nuevamente su grito de reclamo. Una vez más va a ver si ya está lista, pero regresa de inmediato. ¿Cómo se demora?, parece decir. Ella, por su parte, ha terminado de arreglarse y ahora solo le falta afilar su pico. Nuestro amigo en su rama se aburre en la espera. Y estira sus alas de cansancio. Una última vez se va a ver si ya ha terminado y regresa verdaderamente molesto. Ella, todavía en su rama, piensa que ya lo hizo esperar bastante y sale a su encuentro. Bueno, al fin están juntos, pero parece que las cosas no van nada bien, porque ni se miran ni se hablan. Ella parece preguntarse, ¿qué le pasa a este? Y sin más, lo deja allí parado. Y bueno, ¿quién entiende a las atrapamoscas? Así como en las ramas de los árboles las aves viven sus vidas, en el suelo del bosque nuboso también hay una estrecha interacción entre plantas e insectos. Los helechos gigantes son un rezago de la vegetación que cubría la tierra cuando las aves y mamíferos aún no habían aparecido.
grandes y húmedas hojas y tallos que crecen hasta la altura de los árboles, estos helechos son la especie vegetal más característica del bosque nuboso. Las hojas del helecho gigante crecen siguiendo el primitivo patrón de sus ancestros. Al comienzo, parecen solo grandes tallos con frutos enrollados en la parte superior. Luego, esos rizos se estiran y se convierten en hojas de las más diversas formas. Cuando la hoja está todavía enrollada, es frecuente observar curiosos insectos caminando entre sus esporas. Esto se debe a que la planta produce una sustancia dulce y viscosa, parecida al néctar de las flores, que atrae irresistiblemente a los insectos. Pero lo más interesante es que cada especie de helecho atrae a un tipo específico de insecto, el que se ha especializado en ese helecho y ayuda a la planta a dispersar las esporas que le sirven de semillas. El insecto se alimenta del dulce líquido que le regala el helecho y en retribución lo ayuda a reproducirse. Estas son amistades que se han desarrollado en millones y millones de años de evolución. Si algún día desapareciera este insecto, probablemente también desaparecería la planta que depende de él. Los botánicos que han recorrido el bosque nuboso calculan, porque no ha sido posible contarlos todos, que solo en esta parte del Parque del Man crecen más de un centenar de especies de helecho. Para ver al rey del bosque nuboso es necesario levantarse muy temprano. Cerca de las 4 de la mañana, mucho antes de que salga el sol, llegamos al sitio que nuestro guía nos ha señalado como el lugar donde en las últimas semanas se ha visto una bandada de las aves que estamos buscando. Procurando no hacer mucho ruido, comenzamos a instalar y probar nuestros equipos, haciendo equilibrio en una plataforma que dos ayudantes han instalado durante la noche. El guía insiste en que debemos quedar lo más ocultos que se pueda, para no asustar a los dueños de este sector del bosque, que ya no tardan en llegar. Cuando las primeras luces del sol iluminan las copas de los árboles, unos extraños gritos y cacareos nos advierten que ya vienen. El ruido es ensordecedor. Un cacareo frenético anuncia que ya llegaron, y el primero se para en una rama cerca de nuestra cámara. Sus plumas brillan bajo la luz eléctrica que estamos utilizando. Aquí está, el gallito de las rocas. Nombre científico, Rupícola peruviana, el ave nacional del Perú. Pocas personas han visto de cerca a este altivo y colorido personaje que vive en el bosque nuboso del Parque Nacional del Man. Es casi del tamaño de una gallina pequeña. Su pico está semi-oculto por un penacho de plumas que le da una forma redondeada a la cabeza. Y su mayor atractivo es el brillante plumaje, color rojo anaranjado, que lo destaca nítidamente en el fondo verde de su hábitat. Han pasado apenas unos minutos desde la salida del sol y a nuestro alrededor hay casi dos docenas de gallitos que van y vienen saltando de rama en rama. Estos pájaros no han dormido aquí, ni tampoco han venido a comer. Están en este sector del bosque para cumplir un rito que se realiza todas las mañanas: el baile para escoger pareja. Todos los gallitos que vemos aquí son machos. Las hembras están escondidas en el follaje, siguiendo atentamente los movimientos y giros que hacen los gallitos. Aunque a primera vista no lo parece, los gallitos están bailando. Están todos empeñados en hacer la mejor exhibición posible de sus plumas y crestas para ser escogidos por alguna de las hembras que los miran desde la oscuridad del bosque. Este baile durará solo un rato más. Cuando el sol haya terminado de salir, algunos habrán sido escogidos y se irán con sus parejas, mientras los otros pasarán el día solos buscando su comida en el bosque. Pero ¿quién ha establecido que esto es un baile?
y que esta es la manera como los gallitos encuentran a su pareja? Son los estudiosos de los pájaros del bosque, científicos enamorados de la naturaleza que se pasan entre 5 y 6 meses del año observando y estudiando las costumbres de las aves. Uno de ellos es Daniel Blanco, biólogo graduado de la Universidad del Cusco e investigador de la Sociedad Internacional para la Conservación de la Vida Silvestre. Blanco ha estudiado a los gallitos en su hábitat natural durante 2 años seguidos. Él tuvo a su cargo el primer censo de gallitos de las rocas que se realizó hace 1 año y que estableció que en el Manu aún quedan varias docenas de esta especie de ave que ya se ha extinguido en otros lugares de nuestro país por la destrucción de los bosques donde vive. Si observamos con cuidado las patas de este gallito, notaremos que lleva un anillo de metal. Esta es la marca que les colocan los investigadores después de capturarlos con redes especiales para medirlos y hacer un conteo. De todos esos estudios se ha concluido que una de las costumbres más curiosas del gallito es venir a este lugar específico del bosque en el que los machos se exhiben buscando pareja. A este sitio los científicos le llaman lek, palabra sueca que significa lugar de baile. Bueno, sí, también para haber capturado he tenido que estar colgado así de lianas, de ramas. ¿Cuántos has contado tú aquí en el bosque? 57, bueno, anillados y censados en toda esta zona, pero más abajo hay otro LED también, o sea, otra zona de estas, donde hay más cantidad de gallitos. Más o menos tengo unos, en total unos 100 y tantos, con hembras y macho. ¿Qué es exactamente un lek, Daniel? Lek es el lugar donde los machos vienen a, se juntan a hacer su display, una exhibición, para que vengan las hembras a escoger al macho. Porque aquí los machos no son quienes escogen a las hembras, sino las hembras van a este lugar y ven a los machos danzar. Ahora, exactamente yo no sé por qué los escogen, y escogen casi siempre a 2, 3. O sea, casi siempre a los mismos machos. A los mismos machos. ¿Y los demás para qué vienen? Bueno, tratando de conseguir una hembra para poder copular y tener sus ahora, ¿siempre a los más jóvenes o siempre a los mayores? Eso es lo que no sé, estoy tratando de descubrir eso. ¿Por qué? ¿Es el color? ¿Es el sonido? Porque como escucharás, hay esos ruidos, esos movimientos de alas, todo eso. Entonces no sé a qué es. Algunos, por ejemplo, ese que tiene el anillo verde y azul, ese viene temprano, a la 1 de la tarde ya está acá. Pero sin embargo, y se va más tarde, pero nunca va con las hembras. Nunca lo escoge. ¿Tú dirías entonces que hay algunos gallitos machos que se pueden pasar toda su vida sin irse con una hembra, sin cruzarse con una hembra? Claro, quién sabe ya en el futuro, si es que son jóvenes, podrían, pero debe haber machos que no han tenido la capacidad de conseguir una hembra. Las hembras no han escogido a ese en toda su vida. Pero todo este ruido, entonces, todo este cacareo de los gallitos tiene una connotación sexual, dirías tú. Por supuesto, sí, sí. Mira cómo salta ese grande. ¿Ese es el baile? ¿Ese es exactamente la forma como baila? Claro, eso es lo que levanta las alas, ¿sabes? Eso, lo que agacha la cabeza, el pico, hace un sonido con el pico. Todo eso es. No es que está a punto de caer, está haciendo un baile, está haciendo una exhibición. En los 2 días que estuvimos filmando el lek de los gallitos, vimos docenas de machos, pero no podíamos encontrar ninguna hembra. Nuestro guía nos explicaba que son muy difíciles de distinguir por su color oscuro en medio del bosque. Finalmente, un día de lluvia, cuando ya casi habíamos perdido la esperanza, vimos una sola, bañándose en las ramas de un árbol. Era increíble la diferencia. La hembra es de color marrón grisáceo y casi no tiene ninguna de las gracias que adornan al macho. Ni plumas brillantes, ni penacho, ni nada. Más parece una gallina común. ¿Por qué esta diferencia? Porque la hembra es la única que cuida a los pichones, pone el huevo, alimenta a los pichones, el pollo, se encarga de todo, de la reproducción,
y el macho solo ha servido para copular. Da sus genes el macho y punto, de ahí se olvida, ¿no? O sea, puede decir, el macho no sabe que tiene cría, supongo, ¿no? Entonces la hembra tiene la necesidad de protegerse, debe estar muy protegida, debe de ser hermética casi en el ambiente para poder sobrevivir. Ese es una, ojo, es su color es tan brillante. Claro. El gallito macho es presa fácil de cualquier depredador. Más fácil que la hembra, claro, definitivamente. Claro, sí. Claro. Bueno, no todo podía ser hermoso para el gallito de las rocas. Efectivamente, su vivo color atrae la vista de las águilas y los halcones, que lo distinguen desde lejos en la inmensidad del bosque y lo convierten en comida para ellos y sus pichones. Pero lo que puede ser perfectamente comprensible en la actitud de las águilas es imperdonable en los cazadores humanos, que periódicamente entran furtivos al bosque nuboso y capturan gallitos para venderlos vivos o disecados como adorno. En nuestro primer día en la selva baja y redujo casi a nada la actividad en nuestro campamento. Han transcurrido 8 días desde nuestra salida del Cusco y estamos en el sector que los guardaparques llaman la zona reservada. La reserva de biosfera del Manu, ubicada al sureste del Perú, entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios, tiene una extensión de casi 2 millones de hectáreas y se divide en 3 zonas bien definidas. El Parque Nacional o Zona Intangible, donde no está permitido el ingreso de turistas ni visitantes. La Zona Reservada, donde se permite solo el turismo ecológico y la investigación científica. Y la Zona Cultural, en la que viven algunas comunidades nativas y colonos dedicados a actividades agrícolas. En nuestro recorrido hemos pasado por toda el área cultural y ya estamos a las puertas del área reservada. Nuestro viaje continuará ahora por este sector, para luego ingresar al área intangible, una selva virgen y casi inexplorada, donde se han refugiado cientos de especies animales que han perdido sus hábitats en otros sitios del Perú o se han extinguido totalmente en el resto del mundo. Este es también el hogar de varias comunidades nativas, como los machigengas, los piros, yaminaguas, mashcopiros, cocapacori y otros que poco a poco están siendo contactados y asimilados a nuestra civilización. Mirando desde el aire la inmensidad del territorio que nos falta recorrer, pensamos que nuestra visita al Manu recién está comenzando. Pasando por el río Alto Madre de Dios, estamos ingresando en el corazón de la gran selva tropical del Manu. Este río de aguas oscuras sigue el curso zigzagueante que ha abierto a su capricho en siglos de recorrido por la selva. Por ratos, las riberas son anchas playas pedregosas y luego se transforman en elevados acantilados que el río erosiona incansablemente. Desde que salimos del Cusco hace más de una semana, hemos recorrido un largo trecho. Bajando de la cordillera, pasamos por el bosque nuboso, que es el hogar del gallito de las rocas, y llegamos a Atalaya, donde iniciamos el viaje por río. Ahora navegamos con rumbo a la confluencia de los ríos Alto Madre de Dios y Manu, que se encuentra en el centro geográfico de la reserva. A esta altura, nos cruzamos con los botes de algunos colonos que se dirigen a sus tierras, situadas fuera de la reserva, y también con embarcaciones de científicos extranjeros que están entrando al Manu para iniciar ciclos de estudios que se pueden prolongar por 6 o 7 meses.
El Manu es la reserva de biosfera que más científicos atrae de todas partes del mundo, porque es el único lugar donde todavía se puede estudiar animales, plantas y aves en un ambiente totalmente alejado de la civilización moderna. Ocamanu es el lugar donde se unen los dos ríos más grandes de la zona, el Manu y el Alto Madre de Dios. Sus aguas se juntan, pero se niegan a mezclarse durante algunos kilómetros. Desde el aire se distingue claramente el encuentro entre el río principal y su afluente. Ahora ya estamos en el río Manu, y lo primero que se nota son los cientos de troncos y empalizadas que sobresalen del agua. Esta es una característica del río Manu, la gran cantidad de árboles caídos que arrastran sus aguas y que dificultan la navegación en todo su curso. Estos son troncos de cedro, una madera muy apreciada que crece en abundancia en las riberas del río, pero que está prohibido cortar. Los árboles de cedro se mueren de viejos y caen al agua, que los arrastra a veces docenas de kilómetros. Los colonos que viven en la zona cultural de la reserva han encontrado una buena oportunidad de ganar dinero con estos troncos. La ley dice que no se puede cortar los árboles en el Manu, pero nadie impide que se saque del río los árboles que se han caído solos, sobre todo si son de tan buena madera como el cedro. Los hombres de Bocamanu sacan los troncos del agua y los trabajan hasta convertirlos en grandes botes capaces de llevar hasta 2.000 kilos de carga. Esta es una actividad económica que armoniza perfectamente con la intangibilidad de la reserva. Los hombres utilizan un recurso natural sin dañar para nada al bosque. El pequeño caserío se ha hecho conocido por sus excelentes botes de carga. Y precisamente en uno de estos botes de Bocamanu continuamos nuestro avance por el río. En las selvas del Manu, la mayoría de los animales viven escondidos en el follaje. Pero viajando por el río, es posible ver una gran cantidad de aves, pájaros, reptiles y mamíferos que convierten una jornada de navegación en una experiencia inolvidable. Ahora vamos a compartir este hermoso espectáculo. Caminan lentamente por la orilla mientras los monos maquizapas se descuelgan con agilidad entre los árboles. Y un camungo se pasea indiferente al ruido que hacen los monos en el bosque. Un mamífero parecido a la nutria salta entre los troncos del río. Es un manco que se alimenta de peces, aves y huevos que encuentra en el bosque. Llaman manco por su extraña forma de caminar. Nuestro bote se cruza ahora con una familia numerosa que trata de cruzar el río. Es una pareja de gansos del Orinoco, con 7 gansitos de apenas unos días de nacidos. Tan pronto se percatan de nuestra presencia, los padres abandonan a sus crías y se alejan en dirección contraria. Pero no están huyendo, más bien tratan de atraer nuestra atención para ayudar a que los gansitos escapen.
Los pequeños parecen no entender la estrategia y se apresuran a seguir a sus padres. El guía quiere coger uno para tomar unas fotos. Papá Ganso aletea en el agua como invitándonos a atraparlo a él. Ahora los gansitos huyen en desbandada, adentrándose en la corriente del mar. La madre se desespera y regresa para ayudar a sus pequeños. Repentinamente, todos los gansitos desaparecen. Apenados nos preguntamos si no habrán sido arrollados por el bote. Pero no, estos pequeños ya saben bucear y han encontrado refugio en el agua. Uno por uno van saliendo a la superficie, alejándose del bote. Los padres comprenden que el peligro ha pasado, que los incómodos visitantes ya se marchan y regresan a reunir a la familia. El próximo invierno, los gansitos ya estarán suficientemente grandes como para volar junto con sus padres a otra región del mundo en busca del sol. El pájaro rayador es una de las aves más interesantes que viven en la orilla del río. Usualmente se juntan en grupos de 20 a 30 individuos y se paran en las playas arenosas a tomar el sol o esperar el momento propicio para buscar su alimento. El color negro predominante en sus plumas forma una especie de máscara en la cabeza y da la impresión de que no tuvieran ojos. Pero la característica más saltante de su anatomía es su pico, de un color acaramelado, donde la mandíbula inferior es más larga que la superior. Este pico desigual le sirve para conseguir su comida, pescando como no lo hace ninguna otra ave en el mar. Con las alas muy abiertas y controlando cuidadosamente la velocidad de su vuelo, el rayador mete su pico en el río y va arando la superficie del agua buscando algún pez pequeño para devorarlo. A veces su pico tropieza con la arena o con alguna rama oculta por el agua, pero el rayador sabe controlar muy bien las dificultades de su oficio. En todo el mundo existen únicamente tres especies de rayadores, una en África, una en el sudeste de Asia y una en América. Pero las bandadas más grandes están aquí, en la selva del mar. La garza blanca es otro personaje importante que busca su comida en las orillas del río. De reluciente plumaje, estas aves tienen el vuelo más elegante de toda la selva. En las arenas de las playas es común encontrar docenas de huevos casi abandonados a su suerte en el suelo. Algunos están casualmente protegidos por las hierbas, pero la mayoría permanecen allí totalmente expuestos. Son los huevos de las chotacabras, aves muy abundantes en esta región, que acostumbran dejar sus huevos a la intemperie, confiadas en que su color, muy parecido a la arena, los ocultará de los depredadores. La verdad es que muchos mamíferos se comen estos huevos, pero las chotacabras ponen tantos que siempre llegan a nacer pollos para mantener abundante la especie. Pequeños chorlitos de río de rostro enmascarado son las aves más alegres y distinguidas de las playas del río Man. Se dejan ver solamente muy temprano en la mañana o cuando cae la tarde. Reunidas en parejas en el borde del agua, se entretienen en juegos de brincos y persecuciones antes de dedicarse a lo que es su costumbre infaltable de todos los días: bañarse y arreglar sus plumas.
Con un esmero que no deja de llamar la atención, estos chorlitos patilargos dedican entre 20 y 30 minutos diarios a su aseo personal. Mientras algunas aves llegan al río para bañarse, otros animales como los caimanes y las tortugas solo se acercan a las playas a tomar sol y calentar sus huesos. Muy tímidas por naturaleza, estas tortugas taricaya, que llegan a pesar hasta 12 kilos, se arrojan rápidamente al agua cuando escuchan el ruido del motor del bote. Gran escenario de la vida silvestre, pero son las cochas o lagunas el lugar donde verdaderamente se concentra la más variada y abundante fauna de la selva tropical. Hacia ellas nos dirigimos ahora. Llaman meandros a las curvas interminables que da el río en su lento y serpenteante avance por la selva. De vez en cuando, uno de estos meandros queda cortado y aislado del resto del río. Entonces se convierte en una cocha o lago de herradura, un lugar que rápidamente se llena de vida y desarrolla sus propias características. Para llegar a las cochas es necesario cruzar la selva siguiendo caminos de animales o trochas que han sido abiertas por antiguos exploradores. Usualmente las cochas están ubicadas a solo 1 o 2 kilómetros del río, pero su vegetación, fauna e inclusive sus aguas son bastante diferentes a las del río que les dio origen. Cocha Juárez es una de las más grandes del mar y también la más poblada. Todo el ámbito de la cocha es tan quieto y apacible que da la impresión de estar totalmente deshabitado. Pero el rumor de las voces, gruñidos y cantos de los animales nos advierte que allí, entre las plantas, en el agua y en las riberas oscuras, hay miles de seres vivos siguiendo atentamente todos nuestros movimientos. Los chanchos son las aves más numerosas de la cocha. Tienen la cara azul, plumas coloridas y crestas que parecen peinados estilo punk. Les gusta juntarse en grandes bandadas para buscar su comida, que consiste básicamente en hojas y brotes de plantas. El chancho es una de las pocas especies de pájaros que come hojas y luego las digiere de una manera muy parecida a como lo hacen los rumiantes. Como tienen que fermentar las hojas que comen, los lugares donde viven los chanchos tienen un fuerte olor a comida malograda. Por esto, en algunos sitios de la selva, se le conoce al chancho como el pájaro apestoso. Los científicos creen que esta ave puede ser el descendiente de un pájaro primitivo llamado el Archaeopteryx, una especie de reptil con plumas y uñas en las alas, que vivió en el tiempo de los dinosaurios. Curiosamente, los pollos del chancho al nacer traen 3 uñas en las alas, que les sirven para trepar a las ramas cuando se caen del nido. Al crecer, los jóvenes chanchos pierden estas uñas, pero mantienen el vuelo torpe y las maneras desgarbadas que tuvieron sus ancestros. Por su color, los chanchos son atractivos, pero su carne es magra y de mal olor,
Eso ha provocado que casi nadie, ni hombres ni animales, se interesen en el chancho como alimento, lo que le permite a estos pájaros vivir tranquilos y sin apuros en las cochas. Una puma garza de grueso cuello con plumas marrones observa atentamente el agua de la cocha en busca de comida. Esta es una especie de ave típica del Mani, que ya ha desaparecido en otras selvas. De apetito voraz, la puma garza se alimenta de peces y crías pequeñas de reptiles. Este pájaro es el mejor pescador que hay en todas las cochas del Mani. De grandes alas y afilado pico, es un hábil buceador, capaz de sumergirse en el agua para pescar sus peces favoritos. Su nombre es Cormorán, y ahora lo veremos en acción. Parece que ha cogido una carachama pequeña y ahora se apresura a dirigirse a la orilla para devorarla. La carachama es un pez de espinas muy duras, de tal forma que el pájaro debe romperlas antes de tragar a su presa. Aun cuando el pez parece grande, para el cormorán será solo un bocadillo a lo largo del día. El gaznate del pájaro se ensancha para dar paso a la carachama, que ha sido devorada con escamas y todo. De agua y listo, a buscar más comida. La habilidad del cormorán para pescar despierta a veces la codicia de otras aves que tratan de aprovecharse de su trabajo. Es el caso del águila mama vieja, que parada en los árboles de la orilla, observa atentamente las evoluciones del cormorán que acaba de atrapar otro pez en la cocha. Repentinamente, el águila emprende vuelo y se lanza encima del cormorán, tratando de arrebatarle su pescado. Ataques, el águila se aleja sin haber logrado quitarle su pescado al cormorán. Lo único que consiguió fue que el ave pierda su presa en el agua. Pero no importa, el cormorán podrá pescar otro enseguida. Será el águila la que pase hambre esta mañana. El sol calienta el agua de la cocha que brilla como un espejo reflejando la vegetación de la selva. Nuestro catamarán se acerca lentamente a la orilla, tratando de hacer poco ruido para no asustar a los tuki-tuki que picotean las hierbas de la orilla. Estas aves tienen unos dedos y uñas extraordinariamente largas que les sirven para caminar con seguridad entre las plantas flotantes de la orilla. Este diseño de sus patas les permite conseguir alimento allí donde otras aves no pueden llegar. Pero tienen que comer con las alas siempre listas para volar, porque desde las oscuras aguas de la cocha, escondido entre las hierbas,
vigila un formidable enemigo que de un solo salto podría devorarlos sin darles tiempo a nada. Es el gran caimán negro de las cochas, que trata de disimular su presencia sacando solo la nariz y los ojos del agua. Un martín pescador que ha visto la cabeza del caimán sobresaliendo del agua, prefiere quedarse quieto en su tronco hasta que pase el peligro. Experto en capturar peces lanzándose al agua en picado, este martín pescador es uno de los pocos sobrevivientes de su especie en tierras americanas. El pájaro cardenal, que al parecer ya ha comido suficiente, arregla sus plumas a unos metros de distancia. Repentinamente, él también nota la presencia del gigantesco caimán y lanza su grito de alerta. Un tuki-tuki prefiere ponerse a buen recaudo y vuela a un lugar seguro en medio de la cocha. Parado en este tronco junto a dos cormoranes, observa el agua tratando de distinguir la figura del reptil en el fondo de la cocha. Los cormoranes creen que estarán más seguros en la orilla y se alejan del lugar. El caimán también decide irse. Por ahora, no tiene hambre. La temperatura del lago a mediodía es de 39 grados centígrados. El sol cae a plomo sobre la cocha. Mientras navegamos pegados a la orilla, otras aves revelan su presencia. En la reserva de biosfera del Manu viven alrededor de 1000 especies de aves y pájaros, muchos de los cuales aún no han sido estudiados por los científicos y carecen de nombre. Solo el 14% de todas las aves de este paraíso han sido debidamente documentadas y clasificadas. Un grupo ha recibido nombres provisionales y del resto no se sabe casi nada. En cada cocha es fácil encontrar entre 300 y 400 especies diferentes de aves, y son varias las cochas que aún no han sido exploradas. De todas las aves que viven en el ámbito de las cochas, el más altivo es el gavilán de los caminos, llamado así porque le gusta pararse en los árboles que crecen al lado de las sendas y trochas. Este ágil depredador es un hábil cazador de roedores, crías de reptiles y pichones de otros pájaros. Su grito de control territorial se escucha a varios cientos de metros y es una advertencia a otros depredadores del aire para que no invadan su territorio. Pero así como el gavilán domina las alturas de la cocha, en las aguas gobierna un tirano aún más voraz y peligroso. Es el gran caimán negro de la selva tropical. Inmóvil como una roca y rugoso como un tronco, el gran caimán negro de las cochas del Manu espera pacientemente la llegada de una presa que le sirva de alimento. Pariente cercano de los reptiles dominantes que vivieron en la era mesozoica hace 200 millones de años, el caimán negro es una criatura del pasado que sobrevive intacta en este hábitat aún intocado por el hombre. Mirándolo nadar suavemente en la cocha, resulta difícil creer la teoría científica que afirma que este enorme reptil es familia más de los pájaros que de las lagartijas y las serpientes. Pero es totalmente cierto. Una rama de sus antepasados, los arcosaurios, evolucionaron millones de años atrás y se convirtieron en pájaros. Este caimán es un primo lejano que no llegó a volar. El caimán negro adulto mide en promedio 5 metros de largo, pero en algunas cochas se han encontrado reptiles de hasta 6 metros. Caimanes de este tamaño son rarísimos fuera de la reserva de biosfera del Manu, porque las posibilidades de vivir lo suficiente para alcanzar esa longitud son casi nulas, debido a la intensa caza de que han sido objeto para quitarles su preciado cuero, que se utilizaba para fabricar carteras y zapatos. En los últimos 50 años, el caimán negro, o Melanosuchus niger, casi ha desaparecido de las selvas americanas.
Manu es su último refugio. Cuando todavía es joven, el caimán negro se alimenta de peces, batracios e insectos que caza en la orilla de la cocha. Desde esta edad, aprende el arte de quedarse totalmente quieto para esperar a sus presas. Conforme va creciendo y aumenta su apetito, busca presas más grandes, como venados, ronzocos, sajinos y otros mamíferos que bajan a beber a las orillas del lago. A pesar de su aparente inmovilidad, el caimán es capaz de saltar de un solo impulso hasta 2 metros de distancia para capturar a una presa en la orilla. Atrapa a sus víctimas por la cabeza y luego las arrastra al agua, donde las ahoga y las devora poco a poco. Los caimanes se aparean dentro del agua y luego la hembra construye un nido en la orilla donde deposita los huevos. Las crías nacen aproximadamente a los 3 meses y al principio solo comen insectos y pequeños batracios. Solo un pequeño porcentaje de las crías llega a la etapa juvenil y todavía menos alcanzan la edad adulta. Las aves de rapiña, las pirañas e inclusive los caimanes adultos son los más grandes depredadores de los pequeños Melanosuchus niger. Contrariamente a lo que se ve en las películas, el caimán no ataca al hombre por puro gusto. En las cochas del Manu, infestadas de caimanes, es posible nadar tranquilamente sin ser atacado por los reptiles, que más bien se alejan ante la presencia del hombre. Tampoco las pirañas atacan como en el cine. En estas aguas viven las temibles pirañas rojas de la Amazonía, y la verdad sobre ellas es que solo atacan si huelen y sienten la sangre de su presa en el agua. En nuestro recorrido por las cochas llegamos a entablar una cordial pero siempre respetuosa amistad con los caimanes. En esta región protegida por las leyes de la reserva, el caimán negro no le teme al hombre, porque este no ha tenido la oportunidad de hacerle daño. Desde el catamarán es bastante fácil agitar el agua y llamar a los caimanes adultos imitando el bajido de sus crías. El problema es cuando responden al llamado y se acercan a la embarcación, porque no se sabe si vienen para corresponder a la amistad o porque tienen hambre. El caimán está hambriento, recorre sus dominios de un lado a otro, buscando prácticamente cualquier cosa para comer. En esos momentos es capaz de salir a la orilla por el simple olor de un pedazo de pescado que se le ofrezca. Empujando sus 180 kilos de peso, el reptil trepa a la orilla lentamente, con la vista fija en la comida. Si bien no es tan peligroso hacer esto porque al caimán solo le interesa el pescado, el temor que uno experimenta ante la presencia de un animal salvaje, capaz de saltar de imprevisto, es por ratos incontrolable. Con la piel rugosa casi totalmente cubierta de avispas que le lamen la sal acumulada en su coraza, el caimán calcula la distancia que lo separa del bocado. Sus ojos fríos e inexpresivos parecen mirar a otro lado, pero realmente están atentos a cualquier movimiento que hacemos. Los dientes enormes sobresalen de su boca, preparándose a morder. Finalmente se decide y recoge el trozo de pescado.
En la noche regresamos al lago para visitar el hábitat del caimán. La suave luz de la luna envuelve al catamarán que avanza lentamente en dirección a las orillas más oscuras donde viven las familias de caimanes. Un caimán adulto, probablemente atraído por nuestras luces, se acerca a la embarcación y mira atentamente a uno de nuestros compañeros. Si el reptil quisiera, de un solo salto podría arrancar al muchacho del bote y arrastrarlo al fondo de la cocha. Pero da la impresión que solo desea curiosear. Otros caimanes adultos nos salen al paso cuando nos acercamos a sus dominios. El guía se propone capturar un caimancito para grabarlo de cerca. Se dice que es posible capturarlo usando solo las manos. ¡Buena, buena! Eso, este chico. Agárralo bien. ¿Qué edad le calculas? Este debe tener aproximadamente un mes de vida. ¿Un mes de vida? Uh-huh. Veo, Walter, que le faltan los dedos de esta mano. ¿Qué pasó? Sí, eso es algo bastante normal en caimanes, ¿no? Eso se debe a la alta tasa de predación que existe en los animales menores cuando son recién nacidos, ¿no? Seguramente la pérdida de esta pata se debe a un ataque por parte de pirañas o por parte de sus mismos congéneres, ¿no? Suele haber canibalismo entre ellos. Este llegará a crecer entonces hasta ser un gran caimán. Bueno, le falta pasar todavía una dura prueba, que es sobrevivir los primeros 2 años, ¿no? Aún de este tamaño, todavía el caimán negro es presa de algunos depredadores, ¿no? Como lobos de río, garzas grandes, algunas águilas, ¿no? Entre otros. Y quizás algunos otros caimanes grandes, si es que su madre no los protege bien. Bien, Walter, vamos a devolver a este pequeño a su casa. Que es donde debe quedarse. Ya, bien. Adentro. El caimán negro está en grave peligro de extinción. En lugares como la Reserva de Biosfera del Manu, quedan todavía algunos cientos. Pero en muchos otros sitios del mundo, donde sus bosques fueron destruidos, estos antiguos reptiles han desaparecido para siempre. Mientras puedan seguir reproduciéndose en un ambiente libre de contaminación y cazadores como es esta reserva, los caimanes seguirán compartiendo el mundo con nosotros. Derecho que tienen como cualquier otro ser viviente. Al fin y al cabo, ellos habitaron el planeta millones de años antes que apareciera nuestra especie. Esa noche, de regreso al campamento, encontramos a nuestro amigo el caimán negro esperando su cena. Otro trozo de pescado colocado en la punta de una caña para mayor seguridad selló para siempre nuestra amistad con este descendiente de los dinosaurios. En las cochas del Manu, semiocultas en la exuberante vegetación de la selva virgen, el día transcurre lentamente, ajeno por completo al tiempo y a las horas que imperan en el mundo de los hombres.
Aquí la única preocupación de los animales es conseguir comida y agua, protegerse del terrible sol y, por supuesto, evitar ser devorados por otros más ágiles o más fuertes. Un paujil de pico rojo y plumaje negro a su lado parece picotear su reflejo en la orilla de la cocha. Esta ave es la más apreciada por los cazadores que recorren la selva en busca de comida. De carne muy sabrosa, el paujil ha sido perseguido tanto que casi ya no existe en otras selvas del Perú. Solo aquí, en la tranquilidad de la reserva, se permite tomar agua sin temor a los disparos que han acabado con miles de sus congéneres. Metros del paujil, un pato aguja, haciendo equilibrio sobre un tronco, extiende las alas para darse aire. Y en las copas de los árboles, rendido por el calor, un mono aullador duerme a pierna suelta, extendido sobre una rama, mientras su familia busca hojas tiernas para comer. La selva queda inmovilizada por el calor del mediodía. Solo las tortugas taricayas, de sangre eternamente fría, salen del agua en busca del sol. La quietud de la cocha se rompe repentinamente con los gritos y movimientos de un grupo de expertos nadadores que avanzan por el centro del lago persiguiéndose unos a otros. Son los lobos de río, los personajes más sociables y divertidos del Manu, que llegan de visita a esta cocha. De estos simpáticos mamíferos es nutria gigante. Son miembros de la familia de los mustélidos, a la que también pertenecen las comadrejas y los tejones. En las selvas amazónicas los nativos les llaman lobos de río por la costumbre que tienen de pescar en grupos y también defenderse en grupo de sus atacantes. Se pasan el día pescando y jugando y son muy afectuosas entre ellas. Un animal adulto puede llegar a medir hasta 1,80 m desde la cabeza a la cola y pesar aproximadamente 32 kilos. Nadando en la cocha pescan corvinas, doncellas y carachamas que devoran inmediatamente, arrancándoles primero la cabeza para luego desgarrar el cuerpo y engullir hasta los huesos y las escamas. A pesar de que no son muy grandes, su apetito es voraz. Una nutria gigante adulta come hasta 4 kilos de pescado al día. Para esto, deben nadar constantemente, persiguiendo a los peces en las oscuras aguas de la cocha. Se afirma que sus largos bigotes les permiten detectar la presencia de corrientes en el agua y facilitan la persecución de la presa. De pesca que encuentran. A veces es posible hallarlos caminando por cortos tramos del bosque,
mudándose a otro hábitat. Su espíritu de grupo los hace caminar siempre juntos, listos para defenderse de cualquier ataque. Y se dice que también el jaguar le teme a los lobos cuando están molestos. La nutria gigante nada con mucha facilidad, utilizando sus patas delanteras como remos y su larga cola como timón. Sus extremidades delanteras están provistas de membranas entre los dedos, exactamente igual que los palmípedos. Todo esto les permite hacer cualquier movimiento en el agua mientras pescan. Algo que los investigadores no han podido establecer hasta hoy es cuál es el tiempo de vida de una nutria gigante. Viven en grupos familiares y cada temporada solo una pareja se reproduce. Las hembras dan a luz una camada de 3 a 4 crías en una madriguera común ubicada en la orilla de la cocha y casi inmediatamente enseñan a nadar a sus pequeños. Las madres son sumamente cariñosas con sus hijos. Cuando la manada detecta la presencia de extraños en las inmediaciones de su territorio, los machos se ponen al frente y lanzan bufidos, alertando a sus familias y a la vez amenazando al intruso. Los lobos de río casi no tienen enemigos naturales. Hasta el gigantesco caimán negro, considerado el señor de las cochas, prefiere hacerse discretamente a un lado cuando llegan las nutrias gigantes. Algunos investigadores han visto a los lobos atacar en manada a caimanes jóvenes y matarlos en cuestión de minutos. Primero los desgarran por el vientre, que es blando, y luego los devoran desde la cabeza hasta la cola. Más grandes pueden atacar a las nutrias, pero casi siempre prefieren evitar la pelea. La nutria gigante tiene un solo enemigo mortal contra el que no puede defenderse. Es el hombre. Seguido y matado tantas nutrias en los ríos y cochas de la selva amazónica que este hermoso animal está en gravísimo peligro de extinción. Entre los años 1946 y 1973, en el Perú, se cazaron más de 24.000 nutrias de esta especie para exportar sus pieles al mercado mundial. Cosa igual ocurrió en Brasil, donde mataron arriba de 20.000 nutrias gigantes en la década del 60 para abastecer la demanda de los confeccionistas de abrigos y ropa de lujo en Europa y los Estados Unidos. En ese tiempo, las nutrias gigantes por poco desaparecieron totalmente de la selva tropical americana, que es su hábitat natural. Ahora existen leyes muy estrictas que prohíben su caza, y muchas organizaciones internacionales se dedican a protegerlas, pero el daño ya está hecho. Los investigadores creen que en el Manu, donde hay menos de 100 nutrias gigantes, podría estar la colonia más grande que queda en el mundo.
Ahora que las leyes peruanas han prohibido totalmente la caza de estos bellos mamíferos y se protege su hábitat en la reserva de biosfera del Manu, las pocas nutrias gigantes que quedan tal vez tengan la oportunidad de aumentar su número y seguir exhibiendo su destreza de grandes pescadores en las cochas y ríos de nuestra selva. Y si alguna vez usted sabe de alguien que vende unas pieles grandes de color marrón oscuro, póngase en alerta y denúncielo a las autoridades. Podría ser la piel de uno de estos amigos que hemos visto en el Manu.